Ni lo nuevo ha terminado de nacer, ni lo viejo ha terminado de morir. Y es que dentro del Instituto Nacional Electoral siguen los esbirros de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Ahora anuncian que van en contra de las corcholatas de Morena y buscan cerrarle la puerta a la silla presidencial a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto, a Gerardo Fernández Noroña, a Ricardo Monreal y a Manuel Velasco. Lo que nadie se esperaba es la campaña que ya está surgiendo en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde todo mundo está criticando a Morena y a la Cuarta Transformación. De esto ya nos había advertido el presidente López Obrador, y todas y todos debemos de estar muy atentos, porque el INE sigue haciendo de las suyas, y no estamos hablando de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, sino de estos esbirros corruptos de Lencho Córdoba. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, era cuestión de tiempo. Ya se veía venir esta campaña de desprestigio en contra de las corcholatas de Morena. Y es que seamos claros, en la oposición no hay caballada. Están las vacas flacas. Imagínense ustedes a Lili Telles o a Santiago Creel como candidatos de la oposición. Lo único que van a hacer es el ridículo. Y por esta razón están buscando cerrarle las puertas a los aspirantes de Morena, porque saben que en estos momentos Morena tiene todas de ganar. De acuerdo a las encuestas que se han publicado, Morena le saca a la Alianza Va por México más de 20 puntos. Y aquí es donde entra tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el Instituto Nacional Electoral, donde ni lo nuevo ha terminado de nacer, ni lo viejo ha terminado de morir. Y solamente vean lo que ya empieza a circular en las redes sociales, porque el consejero electoral del INE, Jaime Rivera, pues ya se lanzó con todo en contra de las corcholatas de Morena. Están buscando cualquier error para que por actos anticipados de campaña le cierren la puerta a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, al exsecretario de Gobernación Adán Augusto, a Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco y Ricardo Monreal. Hemos visto esta campaña hasta por los mismos opositores, por ejemplo Lili Telles y Marco Cortés, denunciando que ya esto es una burla a la Constitución, esta campaña que inician las corcholatas de Morena para ver quién será el coordinador territorial de la Cuarta Transformación rumbo al 2024. Veamos este video, por ejemplo, de Lili Telles denunciando pues esta campaña que ella está acusando de ser anticipada y de que se viola a la Constitución. Veamos el video. ¿Qué tal? Soy Lili Telles, senadora de la República. En el gobierno ya no se habla de otra cosa que no sean las corcholatas. Estamos ante el show de la política, un espectáculo que se paga con tus impuestos. Los politiquillos de siempre ya están en lo suyo, en la búsqueda del siguiente hueso, mientras nosotros los mexicanos seguimos enfrentando la delincuencia, la falta de trabajo, la escasez de agua, de electricidad y los malos, pésimos o nulos servicios públicos. Ellos, los de Morena, ya están en campaña otra vez. López Obrador ya ni es presidente, más bien es el jefe del partido. Las corcholatas ya dejaron tirados sus encargos. Tomaron los recursos de las oficinas y se llevaron a sus empleados a hacer campaña. Adán Augusto, la corcholata de relleno, va a dejar la Secretaría de Gobernación en medio de una crisis de violencia y de desbordamiento del crimen organizado. Este sexenio, que aún no termina, lleva más de 156 mil homicidios. Ya es el de más asesinatos de la historia, porque los de Morena son socios de los criminales y los llenan de abrazos. Por si fuera poco, se han tomado aeropuertos y carreteras porque a los pequeños y medianos agricultores les quitaron sus apoyos. Están en crisis y, para colmo, solo reciben insultos de la propia boca del presidente. Ya no importa quién llegue a la Secretaría de Gobernación, los van a seguir engañando.
Por otro lado, Marcelo Ebrard avanza. Pues ahí está, familia. La verdad es que no voy a poner el video completo, dura 5 minutos y pues ya conocemos cómo es Lili Téllez. Todo quiere señalar, todo ella, para ella todo está mal, pero nunca han generado una propuesta real para transformar lo que estamos arrastrando desde los sexenios anteriores en nuestro país. Lili Téllez es el ejemplo claro de una persona que está buscando el hueso, aunque ella señale que son las corcholatas latas de Morena, pues ella también en todos los medios de comunicación ya se siente presidenta de México, ya dice que ella va a derrotar a Claudia Sheinbaum y que ella pues va a meter a la cárcel al presidente López Obrador como una propuesta populista que más que ayudar, que abonar, lo único que hace es lo que ellos llaman polarizar a nuestro país. Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, no canta tan mal las rancheras. Y es que de nueva cuenta, familia, lo único que queda claro es que el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD están tratando de administrar la derrota. Eso es a lo que se van a dedicar en los próximos meses. Y vamos a ver pues una campaña de descalificaciones, porque no hay forma natural de que en este caso pues un candidato de la Alianza Va por México despierte pues esa energía, ese impulso para apoyarlos y derrotar a la Cuarta Transformación. Escuchemos a Marco Cortés denunciando también esta campaña anticipada de las corcholatas de Morena, y dense cuenta pues de que al final son los mismos argumentos que desde el 2018 vienen arrastrando, de que México es populista, de que en México están a todo lo que dan los homicidios. Y claro que sí, estamos enfrentando una crisis de seguridad que inició en el sexenio de Felipe Calderón con su llamada guerra contra el crimen, que resultó ser una farsa porque Genaro García Luna, quien era el machuchón que traía la estrategia de seguridad, pues resulta estaba aliado con los malandros. Veamos a Marco Cortés. Las campañas anticipadas de las corcholatas confirman que este gobierno nunca tuvo un proyecto de país. Todo se redujo a buscar el poder para controlarlo todo, para poder desviar y malgastar a manos llenas el dinero público. Las campañas ilegales adelantadas de las corcholatas le sirven al gobierno para distraer a la opinión pública y encubrir su estrepitoso fracaso en todas las áreas. Pronto habremos de presentar quejas y denuncias ante las autoridades competentes para que se sancionen de manera ejemplar este escandaloso uso de recursos públicos para promocionar a sus corcholatas. A diferencia de Morena, en la oposición estamos construyendo un método abierto y democrático. Estamos trabajando para construir una candidatura fuerte rumbo a la presidencia de la República. También estamos trabajando para presentar un proyecto de país que tome en cuenta a todos, que frene la creciente violencia e inseguridad que vivimos. Pues ahí está lo que dice Marco Cortés, y a mí me da muchísima risa porque pues tardaron casi 5 años para generar este proyecto de nación, cuando la Alianza Va por México siempre ha existido en México. El PRI y el PAN eran lo mismo, que nos querían engañar diciendo que estaban peleados. Claro que sí, pero desde con Carlos Salinas de Gortari, si uno se da a la tarea de checar cómo votaban los diputados y senadores del Partido Acción Nacional, nos daremos cuenta que siempre aprobaban todo lo que el presidente de la República en turno expedía. Y aquí, familia, es donde cae la farsa de estos personajes. Quieren engañar a los mexicanos diciendo que van a presentar una campaña fuerte, de que ellos han derrotado a Morena, cuando pues la verdad es que no es cierto. Solamente veamos los resultados de las elecciones del 2021, del 2022 y de esta elección del 2023 que acaba de pasar, donde pues el PRI y el PAN han estado disminuidos, perdieron ya el epicentro del priismo, el Estado de México, a manos de la maestra Delfina Gómez. Se acabó el grupo Atlacomulco que llevó a Enrique Peña Nieto
a la silla presidencial, y estoy seguro que en el 2024, en los estados que van a estar en juego, por ejemplo Guanajuato, que es gobernado por el Partido Acción Nacional, el bastión panista, pues la gente ya despertó, la gente está cansada de tanto crimen, y que pues en Guanajuato, un estado tan bonito, se haya convertido en el mayor foco de violencia en nuestro país. Mientras son peras o son manzanas, ya escuchamos a Marco Cortés y a los demás opositores de que van a presentar quejas en la comisión del INE. Estas ya se realizaron, ya presentaron sus quejas, y ya el Instituto Nacional Electoral pues dictó medidas cautelares a Morena y a las corcholatas, y les ponen límites para las actividades que van a estar realizando ya en los próximos días. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE impuso medidas cautelares, si en su modalidad de tutela preventiva, a Morena y a partidos aliados, así como a las corcholatas, que participarán en el proceso interno para la designación del candidato presidencial. El acuerdo fue votado por el voto unánime de 3 consejeros integrantes de la comisión, Claudia Zavala, Rita Bel y Jorge Montaño Ventura. Ante el inicio de los recorridos que llevarán a cabo los inscritos en el proceso interno, la comisión les pidió en ningún momento llamen explícitamente al voto ni a obtener el respaldo para ser postulados a alguna candidatura. Los consejeros resolvieron las impugnaciones presentadas por los partidos de oposición, y aquí tenemos, familia, pues ya lo que resuelve en este caso el Instituto Nacional Electoral. En primera, pues las corcholatas ya no van a poder realizar discursos o mensajes que realicen, no deberán contener, directa o explícitamente llamados a la expresión del voto. Los actos que realicen las personas involucradas no deben tener como objeto el obtener el respaldo de ser postulados como precandidatos. También la propaganda que se exponga, pues no debe tener un propósito de dar a conocer propuestas. Bueno, lo que conocemos como, en este caso, como los actos anticipados de campaña, que se encuentran muy bien establecidos en la legislación. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.